está siendo quien domina territorialmente, quien pues planea, intenta transitar esa pelota en la plataforma de tres cuartos del Barça. Sergi Domínguez, Arnau Casas, disco central, descarga del futbolista de Castelldefels, el colegiado, tras el excelente pase de Derek Cuevas, el ex del Adam. Depósito, rebaña la pelota del Barça, la pinchaba excelentemente bien Unai, como siempre, la viña mal, el pase por dentro. Ojo, Derek, de momento la pelota que no está pasando por el verde, no está pasando por esta alfombra verde del estadio. Filtra el pase, apertura para la Lamine Yamal, conecta, ojo al centro, raseado, directamente a manos, Axel, buen 2-1 del Barça. Bien, primero en el cuerpeo Gerard Hernández y luego excelente Unai, que es quien se llevó en última instancia esta pelota, Unai Hernández, el exfutbolista del Girona. El pase filtrado, 1-1, no hay fuera de juego, el disparo arriba. Paul pudo atajar, un sombrero fantástico, cómo se llevó la pelota Ángel Alarcón, que demostró un dominio de Francia. Ya saben que gane quien gane va a conseguir su tercer mundial. Argentina no lo consigue desde el 86 en México. Bueno, una vez más la pelota en los aposentos del zaguero diestro del Barça. Echa picazo, vuelve a la carga, la pedía al pie en el movimiento por dentro. Medio campo, la rescata Toni Caravaca, abre hueco para Lamine Yamal, recibe un entradón, pero no la consiguió quedar en el campo. Finalmente sí la gana en segunda instancia. Balón para Toni Caravaca, tira el recorte, tira el taconazo, aparece Lamine Yamal, la engancha. Filtrado, intentaba jornada número 15 de la división de honor, como anticipó Rubén Cantero. Al medio campo, intenta girarse Toni Caravaca, lo consigue a media, se lleva esa pelota trastabillada, no ha salido, lo puede aprovechar Lamine Yamal. Y está para Lamine Yamal, a ver Lamine Yamal con la pierna izquierda, rehabilita para Toni Caravaca, busca un recorte. Al minuto 20 de esta segunda mitad, amigos de Barça TV, buscaba recortar a Alejo. No, el saque de banda para el Barça en el medio campo. El partido se ha marchado a la prórroga. Huecos, evidentemente, lo mejor es hacer una falta. Toni Caravaca, qué lástima. Toni Caravaca, tiraba el autopase Toni Caravaca, llegaba a la parte lateral del área. Martín Pavlov, Georgiev, era a quien veían, ahora también le ven. La bajó Ángel Alarcón, Dani Rodríguez, Marguiu. Era Toni Caravaca finalmente, Caravaca el envío arriba sobre el calerón de Lamine Yamal, que estaba cambiado de banda. Vuelve a atacar el balón Toni Caravaca y vuelve a ganar la partida. Cabecea Santi, también con la testa del Barça, que gana esta pelota, abierta para Dani Rodríguez. Alarcón hasta la línea de fondo, recorta por dentro, lateral del área, busca el envío, se lleva el control a Toni Caravaca. Zaguero Rubén Cantero, pierna derecha, buscando la velocidad de Lamine Yamal. Anticipó la defensa de San Francisco, es lo propio de Ángel Alarcón. Aparece Paul, ¿dónde va Paul? Madre mía, Paul, se equivoca Paul. La portería desnuda, el disparo y el tercero del Barça para poner la sentencia en el luminoso, para poner el sello a la carta. Otra jugada de muchísimo riesgo de Paul, muchísimo riesgo, es poco. Salió con todo, anticipó, pero...